La Organización Panamericana de la Salud aseguró que en Nicaragua el aumento de COVID-19 representa el 12% en comparación con las semanas anteriores. Según información brindada por la OPS, los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, León, Madrid y Chontales. Que ha habido un incremento de alrededor del 12% cuando comparamos la incidencia entre las últimas dos semanas. Otras fuentes de información que captamos a través de nuestra vigilancia basada en eventos nos dicen que los casos están distribuidos en todos los departamentos y las regiones autónomas. De los 144 municipios en Nicaragua, el 94% se ven afectados. Los departamentos más afectados, conocemos que es Managua, Estelí, Matagalpa, Madrid, Chontales y León, y presentan una, cuando digo más afectados, es que presentan una mayor incidencia de casos nuevos. La Organización Panamericana de la Salud dijo que en Nicaragua se han aplicado 645.733 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2. Asimismo, expresó que solo ha recibido un lote de vacunas por parte del mecanismo COVAX. En Nicaragua se han aplicado 645.733 dosis. De estas, 443.053 ha sido primera dosis, 202.680 segunda dosis. O sea, hay un total de alrededor de 202.000 con dosis completas entonces. Nicaragua solo ha recibido una dotación de vacunas por parte del mecanismo COVAX debido a los problemas en el mercado que afectaron la llegada de la vacuna al país. Pero afortunadamente países como Noruega, España han hecho donaciones de vacuna y el país ha comprado también por medio de acuerdos bilaterales con Rusia, lo que ha permitido continuar la vacunación. La OPS brindó recomendaciones para evitar que sigan en aumento los contagios de coronavirus en el país. Uno, la disponibilidad de datos precisos y la capacidad de analizarlos y contextualizarlos. Y también, dos, la capacidad de lograr un buen equilibrio entre disminuir la transmisión del virus y mantener los servicios de salud dentro de su capacidad operativa, identificar los casos sospechosos lo antes posible, analizar y aislar todos esos casos, ¿no?, a las personas infectadas, identificar y poner en cuarentena aquellos contactos cercanos de personas infectadas y también, obviamente, hacer los test para aquellas que desarrollen síntomas para que también puedan ser aislados y si requieren atención, que tengan atención. Utilizar las máscaras en lugares públicos donde hay transmisión comunitaria y todas aquellas medidas que se han hablado de distanciamiento físico son importantes. Practicar la higiene de manos frecuente, el distanciamiento físico cuando sea posible, la etiqueta respiratoria, es fundamental. Evitar los lugares concurridos, los entornos estrechos, en aquellos espacios confinados, cerrados y con poca ventilación. Luisa Centeno, Noticias 12.